La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, igual que el presidente Petro, nos toman por tontos. En una entrevista al diario El Tiempo dijo lo siguiente: Colpensiones tiene 1.527.000 pensionados y los fondos de ahorro de 264.000. Esa es la inequidad del sistema. Se trata del argumento que ha repetido el presidente en varias ocasiones. Como el RAIS tiene menos pensionados que Colpensiones, entonces hay que quitarle afiliados al RAIS y obligarlos a cotizar a Colpensiones. Pero se olvida la ministra de mencionar varias cosas. Es normal que el RAIS tenga menos pensionados que Colpensiones, por una razón, porque este sistema nació apenas hace 30 años, mientras que Colpensiones, que antes se llamaba el Seguro Social, ya completa casi 80 años de operación. ¿Cómo esperan que el RAIS tenga muchos pensionados si sus afiliados más antiguos rondan hoy en promedio los 50 años y por tanto todavía no tienen la edad suficiente para pensionarse? Esto se demuestra en un estudio hecho por investigadores del Banco de la República, en donde se resumen las edades de los afiliados a ambos regímenes. En el siguiente cuadro lo podemos ver. Cerca del 85% de los afiliados al RAIS tienen menos de 45 años, es decir, a la gran mayoría les falta mucho tiempo, incluso varias décadas para tener los requisitos para pensionarse. Apenas un 4% son mayores a 55 años. Todo lo contrario ocurre en Colpensiones, que tiene una población bastante mayor de afiliados. Cerca del 40% son mayores a 55, es decir, o ya tienen el requisito de la edad para pensionarse o están muy cerca. Esa diferencia entre las edades de ambas poblaciones hace que no sea honesto, como hace la ministra, como ha hecho el presidente, comparar el número de pensionados entre el RAIS y Colpensiones. De hecho, esta misma circunstancia le ocurría a Colpensiones hace 30 años. Miremos este artículo del diario El Tiempo del año 91. Nos dice el número de pensionados que tenía el Seguro Social, que hoy es Colpensiones, cuando ya tenía 45 años más o menos de operación. Tenía apenas 250.000 pensionados, es decir, menos pensionados de los que hoy tiene el RAIS. Con los años, como es normal, como es obvio, más personas fueron adquiriendo los requisitos para pensionarse en el seguro o en Colpensiones, y por eso esa cifra hoy es cercana al 1.5 millones de personas. Lo mismo que ocurrirá si el gobierno no lo mata antes con el régimen de ahorro. Al pasar los años, pues naturalmente crecerá el número de pensionados. No es difícil de entender. Es lamentable que, colgándose de argumentos tan flojos, tan engañosos como este, la ministra y sobre todo el presidente quiera ejecutar una operación de confiscación del ahorro pensional. Que la reforma que ha propuesto el gobierno al país en materia pensional es un disparate irresponsable, ya lo sabíamos y muchos lo hemos repetido durante meses. La novedad es que sea una funcionaria petrista, que es todavía parte del gobierno porque no le han aceptado la renuncia, la que salga a decir lo mismo que hemos repetido los críticos del petrismo. La viceministra Florester Salazar dice lo siguiente en su carta de renuncia: la elaboración del proyecto de reforma se ha venido dando de manera poco responsable. ¿Pero por qué dice eso la viceministra? ¿Por qué cree que el proceso no ha sido responsable? Lo explica algunos párrafos después. Dice que a pesar de haberle pedido a su jefa, la ministra de Trabajo, que le diera los medios técnicos necesarios, el personal, para elaborar el proyecto de ley, nunca le fueron provistos. No conté con el apoyo ni con el equipo necesario para trabajar en el diseño, estructuración, definiciones y elaboración del proyecto de ley. La viceministra, la cabeza técnica de la reforma pensional, afirma que el gobierno está elaborando una reforma al sistema de pensiones de manera irresponsable y, por tanto, lejos de la ética profesional. Para transformar un sistema que administra cientos de billones de pesos, propiedad de los ciudadanos, el gobierno está, como diría Petro, haciendo una chambonada. Y no lo digo yo, lo dice la viceministra encargada de su redacción, cuando revela que no ha contado con el equipo necesario para hacerlo de manera idónea. En otras palabras, un disparate absoluto que debería ser escándalo nacional.